¿Cómo andan, gente? Este es el segundo video. Anoche les subí uno, hoy les voy a subir otro video. Y nada, vamos a estar cambiando el tanque. Pero lo primero que vamos a estar haciendo, vamos a sacar el asiento. Vamos a empezar a desarmar la moto. Así empezamos a poner las partes que van. Vamos a tratar de hacer el video un poco, ni largo ni corto el video, pero bueno, un poco resumido, como para no aburrir a la gente que por ahí les gustan los videos así, tipo, que vaya mostrando los paso a paso y bueno, así que nada, saco el tanque y vuelvo. Antes de sacar el tanque les quiero mostrar un panorama de cómo queda con este tanque y cómo va a quedar con el tanque nuevo, hermano, que le compramos a la moto. Y este, bueno, este hay que arreglarlo, así que hay que vaciarlo, dejarlo secar. Y hay que volver a levantar la moto, que la habíamos bajado un poquito. La vamos a volver a levantar, la vamos a inflar bien con el aire que va. Y necesito conseguir cubierta nueva. Si alguien tiene una cubierta, me la quiere vender, joya. Bueno, vamos a ponernos con esto. Y bueno, lo voy a grabar desde acá, de la pechera. Así que nada, había agarrado la llave. Acá la dejamos. Espero que se grabe bien con la pechera. Mientras estoy trabajando, vamos a estar sacando el tanque. Vamos a ver qué modificaciones tenemos que hacer para poner este tanque. Espero que ninguna. Bueno, como podemos ver, los anchos son un poco más grandes. Ojo. Pero no, hay que limar un poquitito nomás con la moladora. Y bueno, ir viendo qué son las partes que tocan y qué no. Para ir modificándolas. Encima, sí o sí, necesitamos que el tanque, o sea, por ejemplo, el tornado iría por por ahí. No hay nada que ver. Así que nada, tenemos que renegar un rato porque la verdad que no va al tanque con la moto. Vamos a ver si achicando un poquito de eso. Y bueno, vamos a tener que subir la línea un poco de la altura. Pero eso no me genera drama. Así que nada, vamos a estar viendo eso. Tendría que ir por adentro. Acá lo que estamos haciendo es cortar o achicar un poco los que son los gomitos donde cogen las gomitas del tanque, para que entre el tanque. Y acuérdense de usar protecciones, yo no sé qué estaba pensando. Es un guante y caja. Bueno, yo quería pagar mi medicina un poco en el tanque y me pasó. Y nada, bueno, en este video voy a estar dejando más o menos cómo poner el tanque, apoyarlo, y en el próximo video voy a estar enseñando todas las modificaciones porque no es tan fácil como parece. Lo principal es limar eso para que pueda entrar, si no entran las gomas. Una vez que hacemos eso, voy a estar mostrando todas las modificaciones porque también hay que soldar, porque no entra ni en pedo el tornillo del tanque. Y hay que suplementar también. Lo peor no viene aquí. Lo peor es el asiento. Así que nada, vamos a tratar de hacer video por video para poder explicarle que se entienda lo mejor posible y que lo puedan hacer. Ahora la moto no quiere arrancar, así que también voy a tener que estar haciendo un video buscando la falla de la moto. No es la primera vez que me lo hace, entonces ya estoy cansado. Así que mañana me voy a poner al día para ver si lo puedo solucionar. Y bueno, acá en adelante lo que estamos haciendo en todo el video, y les voy a dejar el video, pero voy a estar hablando acá, es sacando regulador, bobina. Hay que sacar todo porque el tanque no entra, es muy fino, no, viste, en las otras motos va todo, digamos, como más estructurado y no tan azucarada como en esta moto.
yo saqué la bocina, saqué que no golpeaba igual, pero queda como muy fea. Vamos a poner el lado adentro, pues. Saqué bocina, saqué regulador, saqué bobina. Y bueno, la moto ahora no quiso arrancar, así que la volví a poner donde iba, pero no era eso, porque tengo chispa. Pero bueno, no sé qué está pasando, porque tengo chispa, tengo masta, pero la moto no arranca. No sé si era el frío que hacía, que estaba ahogado o algo de eso, pero no quería saber nada. Entonces mañana, o la bujía se haya empastado. Así que mañana me voy a poner con eso. Así que nada, les voy a dejar el video sin editar para que vean todo lo que saqué y lo que renegué. Total, ya estamos llegando casi al final, digamos, de lo que voy a estar haciendo en la primera parte de poniéndole el tanque a la moto. Voy a estar mostrando solamente esto y cómo modifiqué, digamos, las partes. Y en el segundo video, que va a ser este video, lo voy a decir a mediodía. En el segundo video lo voy a estar subiendo. Bueno, les explico un poco lo que estuvimos haciendo. Sacamos la bobina, sacamos una parte del regulador y la bobina la tenemos que tratar de poner el lado adentro para que el tanque entre perfecto acá. Eso es lo que molesta al tanque, digamos que no puede bajar, es eso. Igualmente no creo que llegue a este punto, así que vamos a tener que hacer un punto de agarre. Que primero para mí le vamos a poner alambre y vamos a probar cómo va quedando. Y el asiento. Después tenemos que ver todos los puntos para que quede bien todo. Así que vamos a estar renegando un buen rato. Así que voy a dejar la cámara otra vez acá. Vamos a seguir. Llegué más o menos, le armé la base y todo. Ahí como ahí viene el guardabarro que va más adelante para que vaya el asiento justo acá. Quedó bien agarrado todo. Pero no prende la moto. Así que no sé qué voy a hacer.